Noticia del día. En USME se han realizado 32.000 sensibilizaciones y se han entregado 232 ayudas humanitarias. Doña Nelly, ¿cómo le fue a usted en el procedimiento? No, muy bien, muy buena la atención y todo. ¿Se demoró mucho haciendo la fila? No, pues lo normal. ¿Qué documentación le pidieron para que las demás personas las tengan en cuenta? Ah, pues la cédula y el mensaje de la alcaldesa.